Sí, allá, ya está grabando. Sí. Muy buenas para todos, es un placer saludarlos. Me encuentro en el municipio de San José de Pare. Es un placer saludarlos, mis queridos amigos, a nivel nacional e internacional. Y aquí me encuentro con dos ingenieros de la Federación de Cafeteros. Mucho gusto. ¿Qué tal, hombre? Mucho gusto, señor Ortiz. Bueno, es un placer saludarlo aquí en este lindo municipio. Y ingeniero Juan Carlos Medina, muy buenas tardes. Víctor, un placer tenerlo por acá. Pues es un verdadero placer estar aquí en este hermoso municipio. Cuéntame, ingenieros, ¿de qué se trata este evento que se va a hacer de la Feria Cafetera? Y... A ver, Víctor Urbito, está presente la quinta feria de Café de Aroma de Libertad en el municipio de San José de Pare. Son bienvenidos todas las delegaciones de los diferentes municipios de Boyacá, en especial a la ciudad de Rondón. Muchísimas gracias, ingeniero. Y saludo cordial allá, mi querido amigo ingeniero. ¿De qué parte viene usted? ¿De su red de extensión? De Moniquirá. Muy bonito Moniquirá. Mire, ahí tenemos cuatro finalistas. Cuatro finalistas del café de Aromas de Libertad de Moniquirá. Sí, bueno, ingeniero, me saluda a esa gente de Moniquirá y me saluda a nivel nacional e internacional, pues, a esa gente. Con mucho gusto saludamos no solamente a los caficultores de Moniquirá, sino a todos los caficultores que están participando en esta feria. Y los invitamos que año tras año hagan mejor los procesos y puedan participar ellos también en estos concursos. Bueno, entonces nos estamos charlando, bueno, y muchas gracias por la bienvenida. Verlos, bueno. Ingenieros, que mi Dios nos bendiga a todos. Bueno, mis queridos amigos y amigas, entonces estas son las imágenes que estamos observando en este momento aquí en este bello y hermoso municipio de San José de Pare. Muy buenas tardes, doctor Carlos Roberto Restrepo, ingeniero. Cuénteme, ¿usted qué ejerce aquí en el departamento de Boyacá de la Federación de Cafeteros? Soy el director ejecutivo y todos bienvenidos a esta feria que esta es. Muchas gracias, doctor. Monitoreo del COVID. Fue una situación difícil durante 2 años y esto nos dejó momentáneamente paralizado el tema de la presencialidad, pero hoy volvemos, gracias a Dios, a tener este evento. Y posiblemente el año entrante ya hay un municipio que está también ya programado, que es el municipio de Miraflores, para realizar la siguiente versión. Entonces, de verdad que esto se debe a que hay la voluntad de los cafeteros, hay la voluntad de todos, hay un comité departamental que está interesado en que este evento, que es la vitrina de mostrar la calidad de nuestro café en el departamento y ante el país, y por qué no decirlo, ante el mundo, es el mejor escenario, y por eso es importante participar de estas ferias. Yo les deseo lo mejor a todas las personas que nos acompañan hoy, a participar de todos los eventos, tanto del día de hoy, mañana en el desfile, en la premiación y todo lo demás. Es un esfuerzo grande que se ha hecho. Ustedes no saben la dificultad y todas las situaciones que hemos tenido que pasar, de dificultades, para que se haga realidad, pero se va a salir adelante con esta programación. Y gracias nuevamente a la voluntad de todos. Muchas gracias. Y deseo que estos 2 días de permanencia que tengamos en el municipio de San José de Pare lo disfrutemos y de verdad que saquemos lo mejor para nuestros conocimientos, llevarlo a nuestras zonas cafeteras. Dios los bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias, don Alirio, por sus palabras y por su salud. Ahora vamos a darle la palabra a los anfitriones. En primer orden, a don Ondulio Flores. Para todas las personas que conforman la administración municipal, agradecerles por todo su esfuerzo y colaboración para llegar a realizar este evento. En nombre de esta familia cafetera, agradecerle y darle la bienvenida a todas las delegaciones de los diferentes municipios de Boyacá. Darle una felicitación y un agradecimiento a todas las personas que hicieron su esfuerzo por organizar sus microlotes para participar del concurso Aroma de Libertad. Y de una manera muy especial, felicitaciones a los 9 finalistas. De verdad que los felicito. Yo estuve participando en esa tarea de hacer el microlote y es un esfuerzo que hay que tener como esa voluntad
tener el apoyo de la familia, porque esto es un trabajo en grupo. Por eso yo, de todo corazón, les doy mis sinceras felicitaciones. A todos los presentes, un agradecimiento muy especial al señor alcalde Elder Acuña, uno de los gestores, para que nosotros estemos hoy reunidos en este evento que nos va a salir todo muy bien. Un saludo muy especial al doctor Carlos Restrepo, que también ha venido luchando con nosotros hace 2 años por este evento. A la doctora Diana Rosso, a todos los integrantes de la Federación de Cafeteros ausentes y presentes, a los técnicos, a los extensionistas de la Federación de Cafeteros, muchísimas gracias. Al Comité Departamental, gracias por habernos escuchado esta petición de realizar este evento en San José de Pare para el bien de todos y cada uno de nosotros. Al padre, muchísimas gracias también porque ha estado pendiente. A Ríos, interpretando música colombiana y música cargada. Más tarde vamos a dar la programación a partir de las 6. Les queremos hacer la invitación. Y a todo el comité municipal, muchísimas gracias por estar pendientes de nuestra actividad. Y empezamos ahorita para desplazarnos. Y quisiera que se fueran adelantico para darle el recibimiento a cada uno de los municipios presentes hoy, porque mañana vamos a tener... Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está el señor? Bien, señora, saludo cordial. Es un placer saludarle aquí desde el municipio de San José de Pare en esta feria cafetera. Gracias. ¿De qué parte viene? Desde Taquira, Boyacá, hacia la tierra linda cafetera. Muy bien, bueno, saludos cordiales a nivel nacional e internacional aquí de estos amigos campesinos de estos lindos municipios del departamento de Boyacá. Y ahí la señora que está pues saludando desde Taquira, Boyacá. Muy buenas tardes. Saludo cordial. ¿De dónde viene? De Miraflores. De Miraflores, Boyacá. Bueno, saludo cordial a nivel nacional e internacional para toda esa linda gente de Miraflores, Boyacá. Antes de eso, quisiera agradecer a todo el equipo de trabajo, servicio de extensión, a Diana, a todo el equipo administrativo del Comité Cafetero. Los 9 finalistas, los voy a nombrar. Voy a empezar de arriba hacia abajo. Doña Elsa Mercedes Gamboa Rumbiano, del municipio de Moriquirá, la recibimos con un fuerte aplauso. Del municipio de Moriquirá, doña Ana Paula Castillo Pineda, quien no nos pudo acompañar por motivos de salud, y hoy nos está representando, la está representando su hija, doña Paula Pineda Castillo. Paula, por favor, acompáñanos. Ya viene. Paula se nos escapó un momentico porque aquí la había hace un instante. Bueno, listo. Don Luis Hernán Sánchez Quiroz, del municipio de San José de Pare, da dos pareños, pero creo que no ha llegado aún Don Luis Hernán. Hace un momento llamó que ya venía bajando para el pueblo. Y por último, don Elio José Hurtado Vargas, del municipio de San José de Moriquirá. Qué pena, yo pensé que era de San José de Pare, no, era de Moriquirá. Son esposos, vea, cada uno en una orilla, vea. Bueno, ellos son los responsables que estemos aquí. Los que han creído en la calidad, los que han hecho un esfuerzo más grande que el que han hecho todos. Aquí tenemos perfiles, uvas, vino, frutos rojos, acidez media alta, cuerpo medio, balance. Resalta su nota vinosa, panela, frutal, balanceado. Acidez alta, fresco cítrico, panela, notas cítricas. Frutal cítrico, lima, limón, miel. Cuerpo medio, acidez media, floral, panela, floral, vainilla, avellanas. Acidez media, cuerpo medio, balanceado, frutal cítrico, miel en su sabor que se destacan notas frutales cítricas. Frutal vinoso, balanceado, residual largo, acidez cítrica. O sea, aquí tenemos
de toda clase de aromas, sabores, perfiles. De verdad que aquí tenemos lo mejor de esta cosecha cafetera 2021-2022. Yo quiero... ¿Falta un Paula? ¿Ya llegó o no ha llegado? Bueno, yo quiero que todos les brindemos un aplauso bien grande a cada uno de nuestros 9 finalistas. Muchas gracias y que Dios los bendiga, que ganen mejor. Ya saben, 2,5 millones para el primer puesto, 1,5 millones para el segundo lugar, 1,000,000 para el tercer lugar y también tenemos algunos premios de las empresas que se vincularon a este evento. Entonces, muchas gracias nuevamente a ustedes por acompañarnos, por participar y de verdad que esperamos que gane mejor. Pero lo más importante, que sigan creyendo en la calidad. Un aplauso bien grande para todos. Bueno, entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Nos vamos a dirigir en los buses hasta el Coliseo Municipal. La ruta es por eso. Bueno, mis queridos amigos y amigas, entonces por aquí nos estamos acercando al Coliseo. Y aquí vamos y aquí nos estamos bajando el bus. Entonces nos acercamos al Coliseo. Saludos cordiales, mis queridos amigos. Bueno, como pueden observar estas imágenes, mis queridos amigos y amigas. Gregorio, ¿cómo está? Saludo cordial, ingeniero. Placer saludarlo, ingeniero. Saludo cordial. Hola, Víctor Hugo, ¿cómo está? Bien, señor. Bueno, entonces por aquí vamos. Por aquí vamos. Aquí estamos en el Coliseo de este lindo y hermoso municipio de San José de Pare. Y ahí, como se pueden dar de cuenta, lo bonito que es este lindo lugar. Ya está grabando. Falta el muerto. Un aplauso grande para los finalistas. Saludo cordial a nivel nacional e internacional aquí para estas mujeres hermosas del Comité de Cafeteros. Es un placer saludarles. Muy bien, gracias. La presidente. Doña Gladys, saludo cordial. Muy buenas tardes. Para mí es un honor estar de presidenta del Comité Departamental de Boyacá. También un saludo especial acá para mis compañeros principales y suplentes. Bueno, muy bien. Bueno. Bueno, mis queridos amigos y amigas, entonces aquí nos encontramos en el Coliseo. Y en estos momentos, pues, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Saludo cordial, es un placer saludarles. ¿Con quién tengo el gusto? Mucho gusto, Elber Pedraos, alcalde de Páez. Alcalde de Páez, Boyacá. Y la señora esposa del señor alcalde. Sí, señor. Es un placer saludarlos aquí en San José de Pare en este lindo evento. Gracias por la invitación aquí con una comitiva de más de 20 personas. Aquí lo estamos acompañando el día de hoy. Muy bien, señor alcalde, muchas gracias. Gracias al alcalde Elder por la invitación y a toda su comitiva. Ah, bueno, gracias. Sí, señor, muchísimas gracias, señor alcalde, y saludo cordial para todos y cada uno de ustedes. Entonces aquí les estamos regalando unas imágenes de todas las delegaciones que han venido a esta feria cafetera, mis queridos amigos y amigas. Ahí le regalamos estas imágenes exclusivas aquí desde el municipio hermoso de San José de Pare. Doctor Restrepo, regáleme unas palabritas. Doctor Restrepo, regáleme unas palabritas. ¿De cuántos municipios de Boyacá vienen a esta feria cafetera? Prácticamente de unos... Prácticamente de 35 municipios cafeteros vamos a tener delegaciones hoy. 35 municipios. Sí, señor. De la región cafetera del departamento de Boyacá. Del departamento de Boyacá. Muy bien, doctor. Entonces, ahora más adelante veremos a ver cómo nos podemos entrevistar aquí con el jefe, con el anfitrión de este municipio de San José de Pare. Gracias. Ahorita le presento al señor alcalde. Muy bien, doctor. Entonces, estamos almorzando aquí todos, como se pueden dar de cuenta, disgustando de la gastronomía de este lindo y hermoso municipio de San José de Pare. Para poder que la planta se nutra, esa hectárea se nutra de igual manera, tenemos que aplicar 20 toneladas, o sea, 20 mil kilos de gallinaza.
o 20 mil kilos de pulpa. En otras palabras, tenemos que aplicarle a cada árbol 4 kilos de pulpa. Hermano, y mover 20 toneladas en un cafetal es un gallo del terrato. ¿Sí o no? Eso es un primer dato. El segundo dato, ¿será que si tenemos la pulpa para echarla en cafetal no alcanzamos? Tenemos la gallinaza, aquí les doy otro dato. FENAVI, que son los agricultores, ellos dicen que pueden producir 2 millones de toneladas de gallinaza. Eso no le hace ni cosquillas a la agricultura colombiana. Ayer dieron un dato, me pareció interesante, y es que Colombia podría producir de fertilizante orgánico 180 mil toneladas, que tampoco a la hora de la verdad alcanza para todo este sector agropecuario. O sea que ahí está, eso no quiere decir que no se pueda abonar, claro. Si ustedes tienen una pequeña finca y tienen la pulpa y la gallinaza, pues aprovechenla. Pero no todo el mundo tiene gallinaza ni tiene la capacidad de mover esos volúmenes. Esa es la realidad con los fertilizantes. Está asegurado el fertilizante hasta el segundo semestre de este año. Eso dijo el ministro ayer. Nosotros tenemos como 13 plantas que mezclan fertilizante, traen las materias primas de otros países y aquí las mezclan. Y hay 13 plantas y se tiene una buena cantidad de fertilizantes. Y los inventarios dan para que haya fertilizante hasta diciembre de este año. Esperemos que de aquí a diciembre esto se arregle o se puedan hacer todas las relaciones comerciales para poder garantizar el fertilizante. ¿Está claro o no? ¿Qué conclusiones llevamos hasta ahora? La primera es que hay que producir con calidad si el precio se llegara a bajar. Y qué bueno que esta feria resalte y qué bueno que esta feria destaque. Qué bueno que esta feria destaque los cafés de más alta calidad. Eso me parece muy importante. Muy bien, estaba mirando aquí que aquí llevo echando cháchara. Son las 2:40, me quedan 20 minuticos. Y apenas vamos en la primera parte, no se preocupen, yo resumo las otras dos. Pero como están tan dormidos, les voy a echar un cuento. Me voy a soltar de aquí. Voy a echar un cuento, no es tan grosero, pero es bueno. Echémoslo aquí hasta ahora de la tarde. No, ¿qué? Metámosle a esto. Ese cuento lo escuché qué día. ¿O les parece que el otro día llegó, a propósito de los alcaldes, hombre, qué cuento tan bueno? Llegó un asesor de los alcaldes a decirle a los alcaldes, un asesor, una persona que orienta, y le digo, señor alcalde, ¿usted por qué no me contrata a mí, que yo soy asesor de alcaldes? Y el alcalde le dijo, hombre, yo sí necesito una persona que me oriente, que me guíe. Yo aquí no tengo asesor de alcaldes. A propósito, ¿ustedes tienen asesor en las alcaldías? Sí, claro que sí. Pues ese alcalde del Chichi no tenía asesor. Entonces fue el asesor y dijo, señor alcalde, venga, es que yo he sido toda la vida asesor de alcaldes y ya ha ido muy bien. Y el alcalde ha sentado en la silla, le dijo, muéstreme la hoja de vida. Y le mostró la hoja de vida. Y el alcalde empezó a mirarla y a mirarla. Le dijo, ¿viste? ¿Y vos sos casado o soltero? Y le dijo, señor alcalde, yo soy soltero. Y yo, ¡ah, qué bien, hombre! Siguió mirando la hoja de vida y dijo, ¿sabe qué? ¡Qué hoja de vida tan interesante! Vení, ¿y vos qué más has hecho en la vida? Digo, señor alcalde, pues yo he sido torero. ¿Torero? Sí, señor alcalde, además de ser asesor de alcalde, yo también he sido torero. Y hombre, qué valiente sucede. Y el alcalde siguió mirando la hoja de vida. Y por a los 20 minutos le dijo, ¿sabe qué, hombre? Usted cumple con los requisitos. Tiene el trabajo, lo espero mañana a las 8 de la mañana. Y el tipo salió a la alcaldía. Y cuando salió a la alcaldía, dijo, ay, güey, pues, yo que le dije al alcalde que había sido torero, pero no le dije que una vez en una corrida de toros, un toro como de 600 kilos, me arrancó las hebas. Yo no soy grosero. Yo no soy grosero. Me arrancó las hebas. Y yo no le dije al alcalde, y se devolvió del alcalde. Y dijo, ¿será que me devuelvo y le digo al alcalde? Y se devolvió por el alcalde, y el alcalde estaba en otra reunión. Y le digo, señor alcalde, qué pena aquí meterme en la reunión que usted tiene, pero es que yo ahora le dije que pues que yo había sido torero, pero yo no le dije a usted que era que un toro me había arrancado las hebas. ¿Será que eso tiene que ver con mi trabajo? Y el alcalde le dijo, hermano, no se preocupe, eso no tiene que ver con su competencia, usted cumple con sus requisitos, muchas gracias por la confianza, y no hay problema, lo espero mañana a las 10 de la mañana. Y él le dijo, señor alcalde, pero usted me dijo que era a las 8. Y dijo, hermano, ahí sí le tengo que decir la verdad, porque en esta alcaldía todos los días de 8 a 9 de la mañana tomamos café de Colombia y café de Boyacá, y de 9 de la mañana aquí todos los días nos rascamos las penas, como usted no tiene, entonces venga a las 10 mil. Bueno, pues...
está bueno. Está bueno para esta hora de la tarde, para que no se te duerma. Ahora sí, viene la primera parte de la charla. Vamos con la segunda. Ya les conté lo que pasaba con Brasil, lo que pasaba con el precio. Ya les conté todo ese tipo. ¿Les gustó el cuento o no? Le apuesto que mañana, cuando les tomen la lección, les van a preguntar: ¿qué les dijo Carlos Armando? Y todos van a decir: el cuento de las énovas, pero no van a hablar ni de la calidad ni de las mentiras. Espérense, mijo, venga, denle la siguiente. Caballero, denle la siguiente. Venga, Armando, lo demostrando. Denle la siguiente, que es que quiero llevarlos a algo aquí. Denle la siguiente. Muy bien. Mire, hay una palabra muy bonita que se llama institucionalidad. Y la Federación Nacional de Cafeteros es una institución que presta una serie de servicios. ¿Qué servicios presta la Federación que es de ustedes? La garantía de compra. Por eso aquí no se queda ningún grano sin vender. Eso no lo tienen los tomateros ni los yuqueros. Los cafeteros sí. Aquí se puede vender el café en cualquier época del año al mejor precio posible, cerca a la finca. Y eso es un valor de la institucionalidad. ¿Qué otro servicio tiene la Federación? La investigación. Aquí se investiga qué variedad sembrar. ¿Ustedes qué variedad tienen sembrada? Castillo. ¿Esa variedad es resistente a qué? A la roya. Ay, papá, venga, que eso parece. Yo estuve en Centroamérica hace poquito. ¿Sabe cuál es el principal problema de Guatemala, de Honduras, de Costa Rica y de México, entre otros países? La roya. Tienen que fumigar porque no tienen un programa de variedades resistentes tan contundentes como lo tienen ustedes, como lo tiene la Federación. O sea, que no le bajen la guardia a las variedades resistentes. Aquí fumigar. Si aquí tuviéramos variedades que les da roya, nos tuviéramos que gastar por lo menos 200 millones de dólares cada año comprando fungicidas y aplicando el control para la roya. O sea, que la investigación es muy importante.